Buenas tardes, gente. Bienvenidos de vuelta a este mi canal Da Canales. Recuerden que mi nombre es Diego Canales, yo soy streamer de Dead by Daylight. Hago directos de lunes a viernes de 5 p.m. a 8 p.m. horario de México en mi canal de Twitch. Y chicos, ¿qué creen? Llegó Alan Wake. Alan Wake es el próximo DLC de Dead by Daylight. Llegó como superviviente el famoso novelista que perdió a su novia aquel día. Y ahora llegó sin su novio otra vez. Oh. Pero ya está como personaje jugable, chicos. A mí me encanta. Es un personaje que de verdad me gustó mucho cuando jugué el juego. Yo me pasé casi completo el primer juego. Con la mayoría, o si no es que todos los termos, las hojas de la novela, etc. Y de verdad me gusta demasiado, demasiado que haya llegado. Aparte les quedó muy, muy bien. Y bueno, aparte llegó con 3 perks nuevas, completamente nuevas para los supervivientes. Las cuales son las siguientes. La primera es una bendición, que básicamente la pones y mientras estés alrededor de la bendición vas a poder ver todos los generadores del mapa y los cofres. Segunda, fecha límite, es una perk que tienes que usarla siempre herido y que cuando la uses, cuando cures o repares, te van a salir más pruebas de habilidad, pero te van a salir por todos lados, lo cual me imagino que te hace que falles más las pruebas, ¿no? Es como para hacerlo un poco más difícil. Pero si fallas, tienes, si, supuestamente, creo que en la traducción de inglés está muy bien redactado, 50% menos de penalización si fallas. Y la última es Campeón de la Luz, que básicamente es Campeón de la Luz. Tiene un nombre muy, muy, no sé, mamador. Y acá lo que hace es que cuando tú prendes la linterna tienes 50% de celeridad, o sea, te mueves más rápido mientras tengas la linterna activa. Y si logras cegar al killer, le va a dar 20% de entorpecimiento por 6 segundos. Esas son las perks, chicos. Vamos a ver qué tal se siente jugar con él. Qué tan divertido se puede hacer esto en partida. Qué tanta sinergia tienen con otras habilidades. Vamos a ver qué tal está Alan Wake. Así que vamos allá. Primera partida con Alan Wake. Alan Wake en Dead by Daylight, chicos. Gives me the creeps. Le da ñáñaras, dice que le da ñáñaras. Ojo, un DT, ¿eh? ¿Será que viene? Viene, viene, viene. A la ver, amigo, ¿cuántas avalanchas tiene? Viene por dentro, viene por dentro. Ojo, se le fue el rayo de terror. Se le fue el rayo de terror, ¿eh? Déjame usar mis perks, amigo. Vamos a cegarlo. A ver. ¡Mira, mira, mira cómo hace la avalancha toda lenta! ¡Buenísima! ¡Campeón de la luz, God, amigo! ¡Campeón de la luz está rota, loco! Primera perk que probamos de Alan Wake, ¿eh? Primera perk que probamos de Alan Wake, campeón de la luz, chicos. Muy divertida, ¿eh? Cuando prendes la linterna, se supone que... Ah, es que está en cooldown, está en cooldown. Pero cuando prendes la linterna, te da celeridad y cuando cegas al killer, le da entorpecimiento. Y se notó, ¿eh? Se notó que tenía entorpecimiento el deterioro, ¿eh? Ahora vamos a ponernos a reparar porque también tenemos fecha fija. Que es una habilidad que según nos da más pruebas de... De habilidad cuando hagamos acciones como curar o reparar, ¿eh? Nos da más pruebas y nos da menos penalización. Menos penalización de fallar la prueba. Sí están saliendo más pruebas. Ahora, fíjense que también salen a los alrededores. No salen siempre en el centro, ¿eh? La perk está un poquito mal redactada, pero es lo que yo pensaba que iba a pasar. Que miren, no te sale en el centro, como que te las desubica, ¿eh? Ahorita voy a tratar de... Ah, es que tengo histeria, por eso se me había ido el rayo de terror. Voy a tratar de fallar una prueba. Ahorita que el killer esté con alguien que no esté tan cerca. Para ver qué tanto nos regresa del gen, ¿eh? Uy, instinto alienígena. Aquí se supone que el killer me vio, ¿eh? Mira, voy a fallar. Sí, es cierto, ¿eh? Completamente cierto, ¿eh? Completamente cierto que te baja menos... ¡Oh, la verga! Verga, es para probar la perk, ¿eh? Aquí me la puede pegar, ¿eh? No me la pegó. Me voy. ¿Ya la bajaron? Ya la bajaron, ya la bajaron. Vamos, vamos a curarnos, vamos a curarnos. Igual ya probamos la perk, ¿eh? Falta una nada más.
Es una bendición. Ahorita me pongo a buscar un tótem, Fuck, 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 fuck. ¡No, pero tanquéenme! ¡Tanquéame, rata! Uy, me dio... inconsciencia, Oh, shit. Oh, shit. Uy, se la hizo, Se la recontrahizo, No lo levanta, no lo levanta. Bien, lo cegaron ahí. ¿Será que lo levanta viendo para acá? Uy, para un lado, Para un lado. Creo que lo va a colgar donde mismo, Está muy buena la perk, Para los que fallamos pruebas. ¡Ah! ¡Soy un desastre! necesito acostumbrarme a que las pruebas salgan en otros lados, Creo que me está buscando ahí, Voy a empezar este gen. También debería de buscar... Opa, 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 opa. Viene la chase. Debería de buscar el tótem para probar la bendición, Quiero probar la bendición. La bendición. Bendición, iluminación, chicos. Oh, shit. Me voy de aquí, Ahorita busco un tótemcillo, chicos. Alguien lo puso, Escuché como si hubieran puesto un tótem, Creo que me equivoqué. Vamos a levantar a aquel, Vamos a levantar al compañero. ¡Ah! Tenía... ¿Me curas, compi? Por favor. Dice que no. Bien, gracias, gracias. ¡Mi papá se llama! ¡Mi papá me está curando, ¡Hola, papá! ¡Papito lindo! Que tu papá sea Alan Wake. No, porque tu mamá estaría perdida la mayoría del tiempo, ¡Oh, shit! Bien, vamos a ver si hay un tótem por aquí. Oh, hay un tótem, Bien, básicamente ponemos el boon, la bendición en el tótem. Y mientras estemos adentro del tótem, del rango del tótem, vamos a poder ver todos los generadores y cofres del mapa, ¿ok? Esa sería la última habilidad a probar, Ahí está, chicos. Todos los gens que queden. Uno. Todos por allá. Eso significa que hay que dejar ese, no repararlo. Ah, ya estaba reparado, qué tonto soy. De hecho, tiene la mayoría de los gens de aquel lado, Y bueno, podemos ver los cofres también, por si alguien necesita una curación o otra linterna, Ya no me van a salir pruebas locas, ya no debería de equivocarme. Normales, normales las pruebitas, Uy, viene tu tía a reparar. A ver si no se equivoca también ella. Uf. Va a querer que la cure, Va a querer que la cure, chicos. Sí. La curamos. A ver si no viene el DT, No, se va, se va, se va, se va. Es que sabe que tiene los gens de aquel lado, Ok. Mira, vuelve al gancho. Yo quiero chase también, Vamos a ver qué tal nos va en chase. Queda un gen ya, Parece una partida pública esto. Buena, va a volver, Va a volver porque sabe que este gen está avanzadote, Lo quiero volver a cegar, a ver si puedo checar. ¡Campeón de la luz! De nuevo. No se dejó cegar, Ya rompió este palet. Creo que no llego a ningún lado, Como quiera. ¡Adiós, amigo! Le estorbé donde quería rebotar, Sí, porque no hay puertas allá, Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, no se vayan. Bien, se quieren ir, se quieren ir. Y
El otro está haciendo plot twist, giro argumental. ¿Será que viene el DT o no? Lo tiró, ¿eh? Ah, se escapó, se escapó, se escapó. Ah, es mi papá, es mi papá. ¡Ey, papá! Ven para acá, bebé. Vámonos ya, ¿eh? Vámonos ya. GG's, chicos. ¡Ah! Traía las de Nicolas Cage, ¿eh? GG's, chicos. Muy divertido, Nicolas Cage, ¿eh? El otro burro. Muy divertido, Alan Wake. Y nada, chicos, de verdad. Espero que les haya gustado la partida, que les haya gustado el DLC nuevo. Si les gustó el contenido, ya saben que pueden dejar su like y suscribirse, es completamente gratis y me ayudan demasiado. Y bueno, aquí les va un pequeño resumen de las perks. Recuerden, iluminación, mientras estés dentro de la zona de la bendición, puedes ver generadores y cofres de todo el mapa. Fecha límite, te salen 10% más pruebas, o sea, te salen con mayor frecuencia y te salen en partes distintas de la pantalla. Además, si te equivocas, tienes menos regresión y además tienes que estar herido como condición, ¿eh? Y por último, campeón de la luz, que básicamente lo que hace es que si cegas al killer, le vas a dar entorpecimiento por 20% en 6 segundos y tú vas a ganar celeridad cuando estés activando la linterna. Así que muy, muy divertido Alan Wake. Y nada, chicos, nos vemos en la que sigue. Ya saben que pueden seguirme también en TikTok y ver mis shorts si les gusta ese tipo de contenido. Les mando un beso, un abrazo y que la suerte esté siempre, siempre de su lado, ¿ok? ¡Adiós!